Actualmente en México se viven momentos de transformación y estoy seguro que todas las fuerzas políticas aquí representadas en el Congreso, dentro de nuestros respectivos contextos políticos, históricos y sociales, buscamos impulsar la democracia y el ejercicio de gobierno hacia un mejor estadio. Y es precisamente ahí donde se abre el debate sobre cuáles son los mecanismos que se deben de adoptar para reforzar nuestro sistema político, a efecto de darle mayor legitimidad al gobierno y sobre todo gobernabilidad al país. En la forma del gobierno mexicano actual no se necesitan de alianzas para acceder al poder, pero como lo ha marcado la experiencia, desde 1997, cuando el presidente de la República no cuenta con la mayoría dentro del Congreso, el país está destinado a un impasse legislativo, lo cual tiene como consecuencia que la legislación vigente y el proyecto de país que se tiene por parte del Ejecutivo vayan por caminos distintos o incluso se contrapongan en sus perspectivas de futuro. Esto, compañeros, es un error. El gobierno debe de tener la posibilidad de implementar las políticas que considere pertinentes y estas deben de estar dentro del marco normativo del Estado, para que así vayan de manera paralela programa de trabajo y legislación. Por lo tanto, para subsanar este inmovilismo legislativo, debemos de adecuar las herramientas para generar consensos. La carencia de instrumentos de diálogo entre poderes y la falta de acuerdos en la actualidad, me queda claro que fueron consecuencias de decisiones políticas que se tomaron con anterioridad. Bien lo señala el doctor José Woldenberg. Se hizo un trabajo de la conformación de instituciones para una pluralidad en la democracia mexicana. Se hicieron reformas paulatinas que permitieron la integración de diversos partidos en el Congreso, sin prever que una vez diversificado el Congreso y alternado el gobierno, se necesitaría de una nueva relación entre poderes. Por este motivo, y con respeto pleno a la división de poderes del Estado mexicano y a las competencias que cada uno de ellos detenta, expongo esta iniciativa que tiene como finalidad una reforma constitucional para crear el Consejo Consultivo del Estado mexicano, el cual estará integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, así como por organismos autónomos y dependencias desconcentradas fundamentales para el desarrollo del país. Dicho Consejo pretende ser un espacio donde se transite hacia una cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La cooperación por ningún motivo implica que haya una disminución de la independencia que debe haber de uno del otro. Hoy, gobernar es legislar. Situación que vincula en un trayecto paralelo a los dos órganos del Estado que se ven implicados en la creación de la norma y en la ejecución de la misma. Es decir, hoy debe de haber y de existir una interacción entre el presidente y el Congreso de la Unión, no únicamente para las propuestas legislativas del presidente, sino también para la función de control que debe de ejercer este órgano legislativo sobre el Ejecutivo. Como lo señala José Antonio González Casanova, los órganos consultivos ayudan a los órganos políticos y a las administraciones públicas a tomar mejores decisiones, con mayor conocimiento de causa, con el máximo rigor ético y con toda la prudencia que la audacia exija. La finalidad, hay que decirlo, es priorizar, armonizar criterios y desde un ámbito no vinculante, pero sí técnico, emitir razonamientos para que sean considerados por las dependencias competentes. La característica única y fundamental de este Consejo es que, derivada de la complejidad de su integración, los criterios que emita tendrán una riqueza mayor al estar integrados y consensuados entre expertos de diversas disciplinas e instituciones. Este Consejo Consultivo consolidará la cohesión del Estado mexicano, haciéndolo más competitivo, dinámico y sólido, para así enfrentar los retos que tenemos al frente y llevar a nuestro país y a nuestras instituciones a un estadio superior de desarrollo. México requiere de verdaderas políticas públicas que sean transversales y atemporales. Herramientas como esta, sin duda, pueden abonar en la materia.